Como parte del proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad, el rector Pablo Vera Salazar compartió con más de 400 docentes catedráticos los avances más significativos en materia de inversiones, convenios, infraestructura, ofertas académicas, certificaciones y reconocimientos nacionales e internacionales que ha sembrado la alma mater en los últimos 3 años de gobierno. Pero el trabajo nuestro no termina en eso, en la acreditación, en nada, termina en seguir sembrando para que esos muchachos que hoy están cumpliendo, tratando de cumplir sus sueños y pasando por nuestra responsabilidad, tengan una mejor vida y luego vengan aquí a sembrar para que cuando vuelvan en 50 o 100 años, a lo mejor nadie se acuerda de quién era el rector o el primer inventor de la primera patente o quién. Pero estos frutos que hay fue porque alguien los sembró. Este encuentro, que vendría siendo el cuarto de la iniciativa Diálogo Siembra por Unimagdalena, tuvo lugar en el teatrino del nuevo edificio de bienestar de la institución, donde los profesores escucharon el informe y asimismo participaron del proceso de retroalimentación del mismo. El rector se ha puesto al frente de todos los diferentes planes que se han organizado para seguir avanzando en el crecimiento de la universidad, en crecimiento académico, gestionando cada vez más para mejorar la calidad al interior de la misma. El fortalecimiento del vínculo de la universidad con los sectores productivos, ahí hay un termómetro que permite que el mejoramiento continuo de la universidad se enfoque precisamente a eso, a atender las necesidades, pero en el contexto de las realidades de nuestro territorio. En cuanto al tema de inclusión, imagínese cuando había tenido la oportunidad una persona sorda de ser catedrático de lengua de señas, o sea, eso jamás. Es una universidad con unos lineamientos que no se tienen límites, sino al contrario, una mejora continua, y de eso hacemos parte todas las personas que nos integramos y nos sumamos. Para resaltar los avances que hemos tenido en los factores tales como estudiantes y los factores académicos, el progreso que hemos tenido como institución de educación superior en las pruebas SABER. Cabe resaltar que este detallado informe de autoevaluación fue registrado el pasado 27 de diciembre de 2019 a través de un documento impreso ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. El próximo mes de marzo, la alma mater recibirá la visita de verificación por parte de los pares evaluadores, quienes presentarán el informe de evaluación para la decisión por parte del Ministerio de Educación Nacional de renovar la acreditación institucional a la Universidad del Magdalena.